¿Cambiamos, bueno, de sí. cambiamos de tema, cambiamos de medio de transporte. Vamos a los aviones, a los servicios turísticos, sí, para, a los. ¿Cómo se los si lo llevara un tren puesto lo, lo de ayer, ¿eh? Bueno, se anuncian hay sí. medidas ¿no? a tomar. Bueno, pero les contamos de qué se trata con Flor Barragán. Flor, ¿qué es esta medida del Banco Central? ¿Qué es lo que se ha eh, decidido en las últimas horas, ¿Abaro? Sí, así es. Ayer el Banco Central sacó un comunicado. En verdad el comunicado era de transferencias 3.0, que es algo que el Banco Central quiere instalar. Pero sobre el final del comunicado metió un parrafito y nadie está hablando de las transferencias 3.0, que va La a ser algo que, que está muy bueno realmente. Otro día vamos a hablar de transferencias vale. 3.0, pero íbamos a hablar de este parrafito que estaba al final que decía: y las, todo lo que tiene que ver con tarjetas de crédito para turismo al exterior ya no rige más las cuotas. Es decir. Podés sacar un pasaje al exterior, podés sacar un hotel en el exterior, a través de una agencia de turismo, directamente, lo que sea, pero ya no más en, en cuotas. cuotas. No se puede financiar. No mm. se puede financiar. La idea que es desalentar la... que sigan saliendo dólares del país, ¿no? porque la persona que, en definitiva, saca un pasaje, mm. tiene la facilidad para sacar un pasaje para ir al exterior. Va a llevarse dólares del país y los va a gastar afuera, de alguna u otra forma. Claro, cuando preguntas el porqué de esta medida, lo que te dicen es eso, justamente, que el Banco Central quiere desalentar, eh, en última instancia, es la salida de dólares del país, porque te dicen hay muy pocos dólares. De hecho, ayer, por ejemplo, se realizó otra medida que tampoco estamos hablando, porque estamos todos hablando del tema pasajes, pero se realizó otra medida que flexibiliza a las empresas que quieren importar bienes de capital, una empresa que quiere importar una máquina se la hacen mucho más fácil. O sea, a esa empresa sí le dicen, acá tenés tus dólares. Es decir, para la producción sí, pero claro, para la esa posibilidad misma medida, de viajar fuera de la Argentina no. Claro, esa medida, la de los bienes de capital, salió ayer. Entonces, pero para los pasajes lo contrario, no quieren desincentivar que se vayan los dólares por esa vía, por la vía del turismo emisivo, que es el turismo al exterior, y por ese motivo entonces en la, lo que quieren hacer es desincentivar el turismo afuera. Flor, consultarte, a ver, muchos ha hablado en las últimas horas sobre este tema y básicamente te lo consultábamos en el comienzo, pero bueno, lo repetimos. ¿Qué pasa con las personas que ya comenzaron a pagar en cuotas un viaje al exterior, una excursión en el exterior, un servicio turístico como puede ser justamente también la reserva del hotel? Claro, sí, sí, si ya hiciste la compra, está todo bien, te van a ir llegando las cuotas todos los meses, no pasa nada, ahora la medida rige para el que hoy... Entonces, llegaba el viernes, dijo, aprovecho el Black Friday, me voy a Florianópolis. Claro. Sí. Estaba viendo un pasaje a Florianópolis, sale 100 mil pesos. Claro, es, es muy decir... difícil pagarlo en una sola cuota. Claro. ¿no? Por eso todo el sector ha salido en las últimas horas a hablar también de acciones judiciales y también muchas personas que lo que hablan es del impacto directo en un sector que durante la pandemia ha resultado damnificado. Claro, yo no tengo una, la verdad no tengo una opinión formada sobre sobre esto, pero me da la sensación que va a haber lío, ¿no? Se va a hablar. Pero también me da la sensación que no te están prohibiendo viajar, no te están prohibiendo comprar un pasaje, no te están prohibiendo salir del país, lo no que te están poniendo y un límite a la financiación para, primero, evitar que sigan yéndose dólares en un país donde tiene un PBI completo fuera del país en moneda extranjera. Y segundo, beneficiar el turismo interno, que también somos nosotros y que, que ha sido duramente golpeado durante más de un año y medio. Sí, ¿no? Incentivos al turismo interno sobran. Tenés mm. un Estado que sacás un 5 estrellas en el calafate y te devuelve el 50% de lo que pagaste por el plan previaje, digamos. Sí. Incentivos para viajar por Argentina hoy te sobran, porque realmente, y sos jubilado, 75% te devuelven de lo que hiciste para poder seguir gastando. Así que sí, es lo que vos decís, lo que quieren es desincentivar el turismo al exterior, justamente eso es lo que está tras de esta medida y en última instancia los dólares del Banco Central es lo que quieren cuidar ahora. Del otro lado, cuál es la crítica es porque en vez de prohibir no incentivás que, por ejemplo, la gente que exporta servicios del conocimiento y no lo blanquea, porque si lo tiene que blanquear, lo blanquea al claro. dólar de 100, claro. ¿por qué no incentivas que esa persona liquide, por ejemplo? solo una de las críticas que se empezaron a escuchar ayer. A ver, eh, ¿es una gran proporción de la población argentina la que viaja al exterior? Claramente no. Eh, ¿Es solamente viaje de turismo el que viaja al exterior? Tampoco. digo Hay mucha gente que viaja por estudios, para visitar familia, por salud, y todo ha caído prácticamente en en la misma... bolsa que viste un familiar. Claro, allí también comienza esto. Ahora, sí, o irte por, no sé, sos un investigador del CONICET y tenés que viajar claro, a Estados Unidos. Eh, a un congreso, de, es muy difícil, lo difícil Sí, sea, por eso ¿no? entran todos en la misma bolsa. Estaba viendo datos de cuántas personas viajaron en el 2021. Eh, este año fueron 380 mil personas, según el INDEC, pero bueno, este año re realmente no, y, eh, no es parámetro porque es en atípico. Los claro. de, de, del Banco Central y, y, y en el ámbito económico, ¿trascendió? Si esto es una medida transitoria, que, no sé, mm hasta marzo del año que viene, eh, eh, pensando, digo, con eh, un eh, eh, claro, en la temporada de verano para que desalentar que la gente se vaya a Brasil, no sé, digo, pienso, Uruguay no, porque voy a decir en auto, pero Brasil quizás... No, pero la... te cobrarían también, eh, digamos, no podrías pagar, no te cobrarían, está mal dicho, disculpen, eh, no podrías pagar en cuotas un hotel en Uruguay, por ejemplo, con tu tarjeta de crédito argentina. Sí, pero ponele que es, lo, eh, el, tema, el, 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 golpe, el golpe de efecto más fuerte es en los pasajes aéreos, uh -huh. ¿no? más que en los hoteles. Sí, o, porque es el gasto más grande que a, tiene una auto, familia. Autos, auto, por ejemplo, ya hace muchos meses que no te permiten alquilar en cuotas. El, el auto va eh, como un, un tema aparte dentro de los paquetes. Te permiten pagar en cuotas el hotel, obviamente el pasaje aéreo. Ya el alquiler de autos desde hace unos meses... ...que no, no te lo está permitiendo. Decirlo, cuando decíamos eso... ...que es una población, digamos, es un número de personas... ...la verdad ínfimo respecto a, al, al resto de la población argentina... ...el que tiene la posibilidad de viajar al exterior... ...sobre todo, en, digamos, bajo una tónica de turismo... ...o bien como decíamos, porque lo necesita hacer... ...por un familiar, por tema médico, por lo que fuere... ...la realidad también es que la pregunta que surge por allí... ...es si esto resulta un parche a esta falta de dólares en la Argentina... ...porque muchos economistas afines al gobierno... ...en las últimas horas, de ayer a la noche a hoy... Lo que planteaban es eso, entendemos la situación, sabemos que no hay dólares, pero esta medida en particular no es un parche más. Es decir, ¿servirá finalmente o no? Claro, esa es justamente la crítica. Digo, a ver, ¿cuántos dólares se te van hoy en turismo emisivo, digamos, en servicios, en pasajes, versus por, por qué otro lado podrías ir en vez de perjudicar, digamos, a la, la clase claro, media pues, o super, media alta el, 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 que, el, el, que lo, quiere lo irse finito, ¿no? a Brasil en el verano? Ese es justamente el planteo por ahí más macroeconómico claro. de no tenés otro lugar donde ajustar, digamos más fuertemente que por los pasajes al exterior, en vez de ir por la gente, ¿no? Tampoco esa... en el lugar del que no puede ir ni a San Clemente ni a, ni a la costa atlántica nuestra y dice, bueno, pero el que va al extranjero, yo entiendo, claro. ¿no? Sí. Eh, el que no tiene un mango, dice, está bien. Ahora, eh, el que puede genera un mal humor eh, social, porque la verdad que estás sacando un pasaje en cuotas, no, no está cometiendo ninguna ilegalidad. Y esto lo va a complicar. Eh, sí. el, el gobierno también va a perder una fuente de ingresos importante, porque recordemos que detrás de cada pasaje, de, de cada compra en el extranjero, había un 65% de, de, de impuesto, impuesto al dólar, ¿no? Al dólar turista. Sí, pero igual ya los ingresos por, el, por eso ya son muy bajitos. Después también si en vez de irte al exterior no se van dólares, si te saca un pasaje para volar por Argentina, ahí tenés IVA, gasta más acá, ah. digamos, te fomenta la industria local. Yo supongo que tendría que haber alguna alternativa para, para algunas personas. Eh, no sé, el que tiene que hacerse un tratamiento médico, bueno, cuando fue en el, comienzo, en lo claro. en lo del impuesto país, que es este impuesto del 30% para consumos sí. en dólares, cuando salió ese impuesto justamente eh, después para después se volvió, se volvió a reglamentar ante algunas críticas y por ejemplo, si vos tenés que comprar un medicamento que viene del exterior, no tenés que pagar el impuesto país, si tenés que comprar un libro, por ejemplo, para eh, estudios, claro, no te graba no te graba Claro, puede ser que después es. veamos alguna otra alternativa. Y de alguna manera lo que se está haciendo en este momento es dejar de subsidiar al dólar, ¿no? Claro. Eh, que eso es eso lo que plantean. Atención, porque Argentina, que tanto le criticamos, en muchos sectores le critican que sus subsidia determinadas situaciones, el dólar también estaba siendo subsidiado y es una forma de dejar de subsidiar eh, en, un, eh, en un punto, en una etapa, en un sector que la verdad que se puede evitar, no porque los, los viajes al exterior subsidiados se pueden, se pueden evitar en una situación donde no sobra nada. no Sí, déjame decirte eh, para allá, para terminar, eh, ¿cómo podrías hacer si quisieras eh, financiar esto? Y ahí lo que el Banco Central te dice es, bueno, paga el mínimo de la tarjeta y eh, lo que te... Y, Pagás el mínimo de la tarjeta y te van a cobrar una, eh, una tasa de interés del 43%. Ah. Eh, eso es lo que te plantea. Pero pagás el mínimo de la tarjeta y eso después, bueno, es más las complicado que las la tarjeta cuotas. Ya sabes no, no, no es muy fuerte. Sí. Si que pagás el mínimo de la tarjeta, momento. te comen los talones. Sí, te dicen refinanciar la tarjeta es una posibilidad que dio el banco central. O si no, te dicen toma un crédito personal y después lo vas pagando todos los meses, pero también sabemos que un crédito tiene una tasa más alta. Y atención, porque está en la fintech. Sí. Estos bancos virtuales diciendo: Vení que yo te cuotifico. ¿Qué ah. es esto? ¿Vos lo pagas con tarjeta de débito? Ah. Y ellos te hacen las cuotas. O sea, mira, qué tan bueno. Pero con la tasa, claro, de, bueno. Mira, la tasa de interés claro, abajo la de vintage, todo. Ese es el negocio de la fintech: es decir, tenés bueno. una solución, pero ¿a qué precio? Gracias, Flor, por toda la información. Y si no anda a conocer el cerro de los siete colores Sí, yo voy a hacer eso. <laughs> claro que sí. Después ¿Y, y en vamos cuotas. A, y le vamos a pedir al a Flor y dale, también. Basta con eso.